Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Cuerpo con Noticias con todos los hechos y lo más reciente del acontecer local. Estos son nuestros titulares. Se realizó un acto de reconocimiento a los recicladores de nuestro municipio. Desde el área de salud mental se tienen abiertos varios canales de atención para nuestra comunidad. Con un ciclopaseo se celebró en nuestro municipio el Día Internacional de la Bicicleta. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito viene realizando talleres en nuestro municipio. El próximo 10 de junio, estudiantes del área primaria elegirán a su alcalde y concejales. El Centro de Viajero Odontológico realiza taller de ocio ocupacional para los adultos mayores. Iniciamos nuestro informativo con noticias de interés general, con el fin de analizar y revisar los avances que se tienen pendientes en cuanto a lo pactado en las jornadas de acuerdo de años anteriores. Se reunió el alcalde de nuestro municipio con el gobernador de Antioquia, logrando así nuevos recursos para mejorar el tema de infraestructura y vías terciarias. Una comitiva de la administración municipal encabezada por nuestro alcalde se reunió con el gobernador de Antioquia para revisar los avances de los compromisos pactados en jornadas de acuerdo de los años 2020 y 2021 y realizar nuevas gestiones como lo son mejoras para nuestro colegio, mejoramientos de vivienda, pavimentación de vías terciarias, entre otras. Bueno, realmente en esta jornada de concertación con el gobernador fue muy crucial porque revivió los sueños que nosotros como mandatarios teníamos en nuestros programas de gobierno hoy plasmados en el plan de desarrollo, de sueños que le habíamos dicho a la comunidad que los íbamos a hacer realidad. Revimos proyectos donde, por ejemplo, nuestro municipio, hace más de 25 años no se le hacía un mantenimiento y no se construían más aulas en la institución educativa. Contar 25 años cuántos estudiantes aumentaron. Y hoy logramos que esa inversión se diera en un proyecto por cerca de 2.300 millones de pesos para invertir en el Colegio Guatapé. Adicional a eso, logramos también con Viva, el gobernador, con ese proyecto bonito de mejoramiento de vivienda, pero una necesidad latente de cambios de techo por 1.000 millones de pesos. 600 millones pone Viva con la gobernación y el municipio pone 400. Y otro proyecto que es de circuito estratégico, yo lo llamo así, de la línea del gobernador, pero que no está dentro de los circuitos estratégicos que ellos tienen hoy plasmados, pero es porque es una vía terciaria y es la vía que conecta Guatapé a Alejandría, un proyecto por cerca de 3.300 millones de pesos donde hay una cofinanciación importante del municipio y donde se ratifica el compromiso de la pavimentación de esta vía. Y otro muy importante, esos sueños que él decía que ya vamos a entregar y que lo teníamos ahí y no sabíamos cómo hacerlo, ese proyecto estratégico y de interés, el puente peatonal que está conexo al puente vehicular en nuestro municipio saliendo de Guatapiés a San Rafael, hay un puente vehicular por 1.900 millones de pesos donde hay una cofinanciación de 1.500 millones de pesos de la gobernación y 400 millones de pesos del municipio. Nuestro municipio registra un total de 22 acuerdos finalizados de los 72 firmados, con un avance del 63,5%. El gobernador de Antioquia calificó este trabajo con los alcaldes y sus comitivas de estimulante, transparente, participativo y equitativo. Luego de realizar varias actividades como visitar los salones de clase, mostrar sus lemas, propuestas y eslogan, realizar un debate y retirar la publicidad en el área de primaria de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, se da por terminada la última etapa del proceso de democracia infantil, la cual finaliza este viernes 10 de junio con la elección del alcalde y los concejales. Por medio de un debate entre los estudiantes de la institución educativa y los aspirantes a la alcaldía infantil, se dio finalizado el proceso de democracia infantil que se lleva a cabo en nuestro municipio. Durante este evento, también se les dio a conocer cómo serán los tarjetones y se les explicó a los niños cómo pueden votar este viernes 10 de junio en la institución. El día de hoy se realizó el debate. Es una metodología donde los niños podían entonces dar a conocer nuevamente sus propuestas, candidatos a alcaldía infantil, a consejo infantil, mostrar las propuestas a los niños y que ellos, al escuchar estas propuestas, pudieran hacerles preguntas a los diferentes candidatos. Ellos tenían que estar preparados a cualquier tipo de pregunta que estuviera relacionado con el plan de gobierno o con el proyecto que tienen. Se realizó en dos fases. Primero estuvieron tercero, cuarto y quinto y luego estuvieron preescolar, primeros y segundo.
fue una actividad muy bonita, muy enriquecedora. Los niños mostraron todas las capacidades para hacer las preguntas, una capacidad muy crítica y de análisis frente a lo que los candidatos proponían dentro de ese debate. A la alcaldía hay 6 candidatos, ¿sí? Ya están organizados los tarjetones. Hoy también fue otra de las partes de la dinámica que hicimos, que fue mostrarle a los niños cómo era el tarjetón para hacerles pues como un presaber frente a cómo iban a hacer su votación. Y de consejo hay en total 22 candidatos al consejo. Después de un análisis del equipo que acompaña el proceso, se decidió realizar un cambio en la forma de votación para la elección de los concejales. Esto como estrategia que dé participación a cada grado escolar. Con el equipo organizador llegamos a la conclusión de lo siguiente. Se van a escoger, son 9 curules que están distribuidas de la siguiente manera. Una curul para el CDI familiar, otra para veredas, otra para distribuida en kinder primero, grado segundo, tercero, cuarto y quinto, completando así entonces las 9 curules del consejo. La elección se llevará a cabo este viernes 10 de junio de 9 a 11 de la mañana y al finalizar la jornada académica se tendrán los resultados. Se va a hacer el día viernes de 9 de la mañana a 11 acá en la escuela. Los niños tienen clase normalmente, van a estar instaladas las mesas con las urnas y los cubículos y los niños simplemente en el momento en el que les hagamos el llamado pasan, hacen su votación y regresan a clase normalmente. La idea es terminar después de hacer el conteo y todo el escrutinio, tener datos ya claros a las 12:30 del día antes de que los niños se vayan para vacaciones y saber cuáles fueron los candidatos que quedaron ya como alcalde infantil o alcaldesa y concejales infantiles. Nuestro municipio se unió a la celebración del Día Internacional del Reciclaje con un acto de reconocimiento a los recicladores de nuestro municipio, quienes contribuyen al cuidado del medio ambiente realizando una adecuada separación de los residuos. Con motivo del Día Internacional del Reciclaje, se hizo un reconocimiento especial a los recicladores de nuestro municipio por esa bonita labor que ejercen y por trabajar arduamente y con mucho orgullo por el cuidado de nuestro municipio y nuestro planeta. La semana pasada estuve reunida con la secretaria de la Asociación de Recicladores, donde llegamos a un acuerdo para buscar unos recursos para celebrarles o hacerles un reconocimiento a la Asociación de Recicladores por la labor que ellos desempeñan. Buscamos pues los recursos, los gestionamos y les hicimos una cena donde fueron pues invitados, conseguimos una tortica, les dimos una chocolatinita. Ese día les entregamos también un diploma como reconocimiento a la labor que ellos desempeñan en nuestro municipio, ya que ellos son los encargados de la recolección del reciclaje que sale en nuestro municipio. Ellos desempeñan esta labor, sería solo los miércoles, pero también la ejercen los días lunes y viernes, también cuando necesitan y uno lo solicita, ellos van, así no sea el día del reciclaje, entonces siempre están muy dispuestos con esta labor. El reciclaje sin los recicladores simplemente se convertiría en basura. Sin una correcta separación y preparación, todos los residuos sólidos irían a parar a nuestro relleno sanitario, copando prematuramente su capacidad máxima. Por eso es tan importante dignificar la labor que todas estas personas realizan. La labor que ellos desempeñan es muy importante, ya que con esto evitamos de que todos estos residuos que ellos recuperan evitan de que lleguen al relleno sanitario. Sabemos que el relleno ya tiene pues poca vida útil y que con todo lo que ellos hacen estamos alargándole de alguna manera la vida al relleno. Entonces es reconocerles esa labor tan bonito. Bueno, el reconocimiento es maravilloso. Recuerde que es un reconocimiento para nosotros los que reciclamos. Yo me siento muy orgulloso de hacer esta labor, de vivir aquí en Guatapé, en este bello paraíso. Y la labor que hacemos, lo hacemos con mucho amor por el pueblo, por la ciudadanía, por todos nosotros mismos. Se invita a la comunidad a contribuir con la labor que estas personas desempeñan, realizando una adecuada separación en la fuente y sacando el reciclaje de manera oportuna los días correspondientes. Igualmente agradecemos a los recicladores por ser protagonistas en el camino hacia un mundo sin basuras. Las personas que les sacan el reciclaje, pues les pido muy comedidamente que saquen un reciclaje limpio,
no saquen la basura que se les quedó el lunes, por favor, separen bien, si no saben, pregunten, pero que sepan que el reciclaje es para ellos hacerles un mejor aprovechamiento, y de esta manera evitamos de que llegue al relleno sanitario o sea mezclado pues con basura. Esperamos que toda la comunidad tenga esa conciencia ambiental de entregar el reciclaje limpio para la Asociación de Recicladores. Este viernes 10 de junio se da inicio a las inscripciones para lo que serán las vacaciones recreativas 2022, las cuales iniciarán a partir del lunes 13 de junio. A partir de las 2 de la tarde de este viernes 10 de junio se da inicio oficial a la inscripción para las vacaciones recreativas territoriales que se llevarán a cabo en nuestro municipio. Se invita a jóvenes entre los 14 y 28 años de edad a que participen de una semana llena de diversas actividades planeadas para ellos. Este viernes 10 de junio, a partir de las 2 de la tarde, en las instalaciones de la Casa de la Juventud, van a iniciar las inscripciones para las vacaciones recreativas 2022 territoriales. Una invitación muy especial a todos los jóvenes que conformen sus equipos y se acerquen este día para las inscripciones, y estaremos dando inicio el lunes 13 de junio con la alborada a las 4:30 de la mañana. Recordarles que son jóvenes a partir de los 14 años, el grupo tiene que estar conformado entre 25 y 30 personas, mínimo 8 mujeres o mínimo 8 hombres, tiene que ser un grupo mixto, entonces para que vayan recogiendo sus equipos. También, si de pronto alguna persona no tiene equipo, se puede acercar en esos horarios de 2 a 5 el viernes, y vamos a estar también recogiendo datos para inscribirlos en otros grupos o mirar si con las personas que se inscriben se puede sacar otro equipo. Para este año 2022 damos inicio el lunes 13 de junio, como lo mencionaba ahorita, a las 4:30 de la mañana, con la alborada por todas las calles de nuestro municipio. Adicionalmente vamos a tener pruebas tradicionales como la carrera de rodillos, vamos a tener la tarde de retos. Este año retomamos la pijamada, que por temas de pandemia no se pudo hacer el año anterior. Tenemos también concursos de sancocho, la noche de talentos, tenemos las comparsas por las calles de nuestro municipio y muchas actividades sorpresa también para todos los jóvenes que se animen a participar, y también para la comunidad que quiera participar como espectadores de cada una de estas pruebas. El bienestar emocional, psicológico y social es una de las labores en las que trabaja continuamente la administración municipal. Desde el área de salud mental se tienen dispuestas varias líneas de atención con asesoría de profesionales. Por parte de la administración municipal, a través de la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, se continúa con la labor de fomentar en la comunidad la importancia de una buena salud mental. Es por eso que a través de los diferentes medios se invita a hacer uso de las líneas de atención psicosocial, donde las personas podrán ser escuchadas y podrán además recibir una debida atención con los profesionales que cuenta el municipio en estas áreas. Desde la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, con funciones en salud y en cabeza de nuestra Secretaria de Gobierno encargada, Daniela Guarín Cardona, decidimos articular acciones con el equipo de psicosociales con los que cuenta el municipio, para que entre todos formemos parte de un tejido social que ayudará a nuestra comunidad a disponer de unos centros de escucha, es decir, unos centros de orientación psicosocial gratuitos, donde cualquier persona podrá acercarse a cualquiera de nosotros a disponer de los servicios de orientación psicológica o de trabajo social de forma gratuita. ¿Cómo funciona? Estaremos difundiendo a través de las diferentes redes sociales los teléfonos de contacto, los puntos de atención y los horarios de atención de todo el equipo de psicólogos, psicólogas y nuestras dos trabajadoras sociales, con el fin de que entre todas construyamos un equipo de trabajo seguro, donde las personas puedan acudir a recibir asesorías psicológicas gratuitas, de trabajo social, que dispongamos de un espacio de escucha donde protejamos y cuidamos nuestra salud mental. En los números que vamos a compartir a continuación están disponibles los nombres de las personas encargadas de este trabajo, los teléfonos, lugares donde se encuentran para su localización y donde podemos entonces agendarnos con ellos. La idea es que toda nuestra población tenga acceso a estas líneas telefónicas para que sin miedo alguno nos acerquemos a estos profesionales, a cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que ninguna persona que requiera orientación psicológica en el municipio de Guatapé se quede sin atender. Que si me siento en más confianza de acudir a que me escuche la psicóloga del CDI o el psicólogo del hospital o la psicoorientadora de la institución educativa, o si se sienten más cómodos conmigo que trabajo en la Secretaría de Gobierno, podamos tener acceso a estos servicios gratuitos donde se dará una orientación a las personas profesional
y según el caso se ayudará para enrutar de acuerdo a la necesidad de cada usuario. Lo que queremos es que estén a su disposición y ustedes estén en la entera confianza de que la administración municipal quiere llegar a sus hogares con todas estas atenciones que muchas veces a través de las EPS se quedan cortas. Entonces queremos construir un tejido para ustedes de que en el municipio contamos con psicólogos, psicólogas y trabajadoras sociales dispuestos a escucharlos, a escucharlas, a atender sus necesidades y que en algún momento de crisis podamos acudir a estos servicios que son totalmente gratuitos para toda nuestra comunidad. Próximamente toda esta información también estará disponible a través de las redes sociales de la Administración Municipal para que las personas la tengan a la mano en caso de requerir atención profesional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina, el Cono Sur y la Gobernación de Antioquia vienen realizando talleres de fortalecimiento en materia de turismo responsable y libre de delitos con estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y prestadores de servicios turísticos de nuestro municipio. Turismo responsable libre de delitos, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y comercialización de flora y fauna hicieron parte de la primera de tres sesiones que se realizarán en 8 municipios del departamento, esto como herramienta de protección para situaciones de riesgo que se presenten en los municipios. Y el día de hoy, en articulación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estuvimos acompañando los grados 10 y 11 de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, hablando un poco de turismo, turismo responsable, explotación sexual y comercial y trata de personas como herramientas de protección para situaciones de riesgo que se presenten en el municipio que es tan turístico. Es supremamente importante que los adolescentes y jóvenes estén capacitados en estos temas porque son ellos quienes finalmente divulgan la información con su entorno más cercano que es su familia. Entonces así, por medio de ellos podemos crear entornos de protección no solamente para los niños y adolescentes, sino para los guatapenses en general. Esta es una estrategia departamental de turismo responsable y libre de delito que se realizará en Jardín, Jericó, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Turbo, Necoclí, El Peñol y Guatapé. Se invita a los prestadores de servicios turísticos de nuestro municipio a participar de los próximos encuentros, ya que al finalizar tendrán un certificado de asistencia. Con un ciclopaseo por los alrededores de nuestro municipio se conmemoró el Día Internacional de la Bicicleta. Durante este recorrido se tuvo un encuentro con el ciclista Rigoberto Urán. Con una muy buena participación de la comunidad, el pasado 3 de junio se conmemoró en nuestro municipio el Día Mundial de la Bicicleta, una actividad que sirvió para recordar los beneficios de usar la bicicleta, un medio de transporte simple, asequible, limpio, ambientalmente sostenible y que además contribuye al cuidado de nuestra salud. Desde la Administración Municipal Guatapé Emprende, en cabeza de nuestro alcalde, Juan Sebastián Pérez Flores, se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de la Bicicleta. Para ello se organizó un ciclo paseo Vuelta al Anillo, con el apoyo y acompañamiento de la Policía Nacional, agentes de tránsito, cuerpo de bomberos, todo el equipo humano de la Oficina de Deportes, medios de comunicación. Fue una actividad muy bonita donde participaron aproximadamente 100 personas y donde recalcábamos la importancia de utilizar la bici como un medio de transporte limpio, amigable con el medio ambiente, y es una cultura que va a llevar a tener una mejor salud de nuestra población. Durante este ciclopaseo, los participantes tuvieron un encuentro muy agradable con el ciclista antioqueño Rigoberto Urán, quien aprovechó su visita a nuestro municipio para saludar a todos los amantes de este deporte, motivar a los niños a la práctica del deporte, desarrollar un ciclismo responsable y además habló sobre lo que significa Guatapé para él. Todos ustedes tienen sueños, entonces desde ahora tienen que empezar a soñar, por soñar no le coronan a nadie. Yo también como niño soñaba con ser futbolista, no fui capaz de ser futbolista, fui ciclista y con eso conocí a todo el mundo y aprendí muchas cosas. Entonces, una de las cosas importantes es el estudio, manejarse bien en la casa y así los gocen en la escuela, porque a mí me gozaban también los compañeros míos porque decían que yo no iba a llegar por allá, pude llegar. Entonces tienen que ser muy auténticos, muy originales, hacer caso en su casa, ayudarle a la mamá y al papá y sobre todo tener buena disciplina y disfrutar del deporte y conozcan todos los deportes, el ciclismo, el fútbol, la natación, todos los deportes son muy buenos y hagan el que a ustedes les gusta, no el que su papá les obligue. Y disfruten de eso porque el deporte tiene que ser un juego y ojalá ustedes son los futuros, pues vean a los futbolistas, los ciclistas, porque ya nosotros estamos vivos, ya vamos de salida, entonces son ustedes los que siguen, ¿listo? Los veo es como asustados. Si ese es el futuro que tenemos, estamos en la olla, pues.
Y bueno, vamos a seguir utilizando este medio de transporte, seguir haciendo deporte. Obviamente la bicicleta hay que utilizarla con mucho respeto, hay que respetar las señales de tránsito, montar con el casquito y bueno, a disfrutar de la bicicleta. Les mando un abrazo bien grande pues a todos los que montan en bicicleta y a los que no, para que inicien a montar. ¿Qué recuerdo le traigo a Tapé? Muchos recuerdos, muchos. A nuestro, fue donde iniciamos nuestro evento el Giro de Rigo. Muy contentos de volver acá. Hacía rato no venía por acá. Mucha experiencia. Acá fue donde tuvimos por primera vez a Chris Froome cuando vino a Colombia, venir a esta represa, estar acá con toda la gente. El recorrido que hicimos fue maravilloso y esperamos volver algún día, volverlo a repetir. Desde la administración municipal se ha venido fomentando el uso de la bicicleta, teniendo en cuenta que nuestro municipio es pequeño y de fácil acceso a todo. Además, actualmente se cuenta con biciparqueaderos instalados en puntos estratégicos para la seguridad de sus bicicletas. Bueno, la invitación es a que utilicemos la bicicleta como un medio de transporte. Importantísimo, porque eso fortalece la integración entre la familia, las comunidades, que hay que aprovechar todos estos espacios que tiene el municipio de Guatapé, para que la gente de una forma sana, tranquila, hagamos deporte. La invitación es siempre a que utilicemos estos medios de transporte. Es una invitación que hacemos desde la Administración Municipal Guatapé Emprende. También los invitamos a utilizar adecuadamente los biciparqueaderos que se han ubicado en puntos estratégicos del municipio. Desde el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y la Estación de Policía de Guatapé se extiende la invitación a todos los jóvenes que aún no han definido su situación militar para que participen de la convocatoria de incorporación como auxiliar bachiller. Dios y Patria, soy el subintendente Pablo Vélez, integrante del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del municipio de Guatapé. Quiero invitar a todos los aspirantes a prestar el servicio como auxiliar de policía en la Policía Nacional, a darle las siguientes recomendaciones o requisitos que se deben de tener presente al momento de hacer la presentación. Ser colombiano, mayor de edad y hasta faltando un día para cumplir los 24 años al momento de ingresar al servicio militar. Soltero y sin hijos, no tener antecedentes disciplinarios, no tener multas pendientes de pago por comportamientos contrarios a convivencia, establecidos pues en la ley 1801 del 2016. Para aspirantes a bachiller, recuerden que deben de acreditar el título de bachiller. El servicio militar, recuerden que tiene una duración de 12 meses y de 18 meses a quienes deseen por voluntad propia continuar. Recuerde que la regional de incorporación es número 6, ubicada en la ciudad de Medellín, siempre está atenta y presta a atenderlos. Y tenemos habilitadas las líneas telefónicas 320-427-3117 y la línea telefónica 314-672-0062 de la estación de policía Guatapé. Recuerde que nos puede seguir también a través de las redes sociales. En Facebook nos puede seguir como Incorporación Policía Colombia y en Instagram nos puede seguir como Incorporación Ponal. Recuerden, es un honor ser policía. Por parte del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional nos dan recomendaciones para la temporada de vacaciones escolares que inicia desde este fin de semana. Esto con el fin de preservar la seguridad en nuestro municipio. Para esta temporada vacacional se espera la afluencia masiva de turistas a nuestro municipio. Es por eso que para minimizar los hurtos y otros delitos que empañen la buena imagen del municipio y afecten a los habitantes, desde el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio de la Policía Nacional nos dan algunas recomendaciones. Dios y Patria, soy el subintendente Pablo Vélez, integrante del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del municipio de Guatapé. Les quiero compartir una serie de recomendaciones durante el desarrollo de la temporada vacacional que se nos avecina. Para prevenir el hurto a personas debemos de tener presente siempre no dejar nuestros elementos abandonados, como son teléfonos celulares, bolsos, alhajas, cualquier tipo de elemento de valor que nos acompañe durante los recorridos. En cuanto a nuestros vehículos, debemos de dejarlos siempre asegurados, no dejar elementos de alto valor que sean visibles al público, dejar siempre el vehículo en un lugar que sea permitido, no dejarlo en lugares alejados donde no tenemos afluencia de público. También debemos de tener presente en los vehículos, dejarlos en un parqueadero que sea de confianza. También les quiero dar una serie de recomendaciones al hacer uso del espejo de agua o del embalse. Cada uno de nuestros visitantes, turistas, igual a los locales, les hago la invitación de una manera muy formal. Debemos de tener presente siempre el uso del chaleco salvavidas durante los recorridos en el transporte fluvial. Cuando vamos a hacer uso también de cualquier tipo de actividad náutica, siempre debemos de hacer uso del chaleco salvavidas. Esto con el fin de prevenir los casos que se nos presentan por sumersión
en la temporada vacacional. También debemos de tener presente una serie de recomendaciones en nuestros hogares. Cuando vamos a salir de nuestras residencias, debemos dejar todo bien asegurado, no informarle a los vecinos o a las personas aledañas que va a salir de viaje, siempre confiando pues en la buena fe de ellos. De igual manera, tampoco debemos de publicar en tiempo real dónde nos encontramos de paseo, dónde nos encontramos haciendo el disfrute de nuestras vacaciones, porque algunas personas están utilizando a través de las redes sociales, observan dónde se encuentra la persona y aprovechan el momento para poder ir a hacer el hurto pues a la residencia como tal o cualquier daño en alguno de nuestros bienes. También le quiero dar una serie de recomendaciones en cuanto a las personas sospechosas. Siempre informar de inmediato a la Policía Nacional o a personas cercanas de confianza que nos puedan ayudar. También estamos prestos, la Policía Nacional, siempre en las líneas telefónicas a atender los requerimientos. Nosotros como Policía Nacional vamos a estar dispuestos en los sitios de interés turístico y cualquier sitio abierto al público con el fin de garantizar la seguridad de todos los visitantes y turistas acá en el municipio de Guatapé. Recuerde que siempre estamos prestos a atenderlo en las líneas telefónicas 314-672-0062. Les recuerdo, 314-672-0062. Y la línea telefónica 861-0212, de la estación de policía Guatapé. Y recuerden, es un honor ser policía. Se dio inicio a un taller de ocio ocupacional de costuras en el Centro Día Gerontológico para los adultos mayores de nuestro municipio. El Centro Día de nuestro municipio cuenta con una gran variedad de actividades dedicadas a brindar a nuestros adultos mayores espacios para el encuentro, la diversión y el aprendizaje. Una de estas actividades es el taller de ocio productivo de costuras y bordados, en el que actualmente participan cerca de 40 adultos mayores. Encaminado a la política pública y es un costurero u ocio productivo como se conoce. Tenemos más o menos 40 adultas mayores en este proceso. Tenemos una persona voluntaria que nos está enseñando los diferentes tipos de bordados. A los abuelos les entregó pues el hilo y el cuadrito con un dibujo para que sea bordado por cada una de ellas. La idea es que lo hagan aquí en el Centro Día. Las clases son todos los lunes de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Estamos contemplando la posibilidad de pasarlo para otro día, puesto que se vienen tres puentes seguidos, entonces como para no retrasarnos. La idea es que hacer una exposición de todas las actividades o de la producción que ellos van a hacer y hacer una feria también con los adultos mayores de El Roble, que se está haciendo este taller. Esta es la segunda clasecita, iniciamos ahora 15 días, los abuelos cumplen con la actividad porque es algo nuevo aquí en el Centro Día, como es el costurero de adultos mayores. Para la ejecución de este programa se cuenta con el apoyo de una persona voluntaria, quien es la encargada de compartir sus conocimientos para que todas las participantes puedan tener la oportunidad de aprender esta técnica y encuentren en esta actividad una forma de fortalecer la salud mental. ¿Qué me motivó a estar acá? Que desde hace muchos años yo he venido participando en los programas que hay en Pan y Vida. Esto lo hemos visto que tiene dos finalidades. En Pan y Vida lo trabajábamos como para aprenderlo a trabajar uno por si uno quería montar algún negocio o algo. Pero vimos que esto daba mucho beneficio a la salud mental de las personas, porque cuando uno viene, entonces está compartiendo con otras personas, se dispersa como de la misma rutina que tiene en la casa. Entonces la administración municipal ha querido como fortalecer todos estos procesos con los mayores. Ellos hicieron una inversión en materiales donde venimos y hacemos un trabajo que se trabaja pues dentro de la clase. No es tanto como para que lo lleven para la casa, sino como para que tengan una tarde lúdica donde se le da el mayor aprovechamiento a los materiales de una forma que, digamos, los hilos que estamos trabajando son comunitarios. Este proceso lo venimos realizando en El Roble también. Entonces, Carmencita pues el año pasado me comentó que estaba empezando con el programa. Yo esto lo trabajo hace ya muchos años, por fortuna había tenido la oportunidad de compartirlo en otro municipio. Me parece muy enriquecedor poder aportar a un programa de estos y de verdad que estamos muy contentos de ver la participación porque tenemos un grupo muy, muy numeroso.
La invitación a los adultos mayores es hacerse partícipes de todos los programas y actividades que se desarrollan desde el Centro Día Gerontológico de nuestro municipio. Sí, hay actividades de todo tipo, hay terapia ocupacional también, en artes plásticas tenemos terapia ocupacional con los adultos mayores de escoba, cepillos y traperas, tenemos orquesta, tenemos tuna, tenemos chirimía, tenemos talleres de promoción y prevención de la salud, tenemos actividad física. En el Centro Día tenemos muchas actividades que benefician a nuestra población adulta mayor. También estamos trabajando derechos y deberes y la ruta de atención al adulto mayor, que en días anteriores hicimos un programa sobre los diferentes tipos de maltrato a nuestras personas adultas mayores. Entonces, para eso está abierto este lugar, para evitar que los abuelos sean maltratados, que ellos vengan, se relajen y dejen los problemas a un ladito y compartan con los demás compañeros. Con esta información finalizamos. Recuerde que ustedes pueden seguir conectados con toda la información de Corpagua Noticias a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube o en Twitter. O también visitar nuestra página web www.corpagua.com. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.